Santa, even and deadly, just and day. I hope my voice stays a testimony, the great wrath of my God. Ya no soy ni siquiera un recuerdo, solo un nombre. Espero que mi voz perpetúe el gran trabajo de mi vida. ¡Qué palabras tan proféticas! De Florence Nightingale, grabadas en un fonógrafo de Thomas Alva Edison. Admirable fue toda su existencia. Una persona que lo entregó todo por el ser humano. Su salud, su tranquilidad, sus riquezas, su pensamiento, su espíritu. Hoy, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica rinde homenaje por su bicentenario a la creadora de la enfermería moderna. Florence sobresalió como escritora, matemática, epidemióloga, estadista clínica, maestra de enfermería y protectora de los derechos humanos, en especial de las mujeres. Dama refinada, bella, de alto nivel de educación, de gran roce social, de coqueta sonrisa, su entrega al servicio del prójimo la marcó como un ser extraordinario. De gran corazón y empatía, inspiró a Jean-Henri Dunant para fundar la Cruz Roja Internacional. Como paradoja del destino, su apellido representa lo más bello, Nightingale, que significa ruiseñor, ave que posee el mejor cántico entre las aves, armónico, carismático y melodioso. Podemos hacer una paradoja con su vida. Este gran ser humano, de nacionalidad inglesa, no nació precisamente en Inglaterra. Fue Florencia, Italia, quien escuchó sus primeros llantos. Precisamente hoy, hace 200 años, un 12 de mayo de 1820. En 1921, la familia Nightingale se mudó a Londres. Su padre se interesó que sus hijas tuvieran la mejor educación. Las jóvenes fueron instruidas en historia, filosofía, literatura, matemáticas, idiomas como su natal inglés, italiano, latín y griego. Florence fue una niña precoz, no participaba en actividades femeninas tradicionales. En cambio, le gustaba leer a los grandes filósofos. De aprendizaje cognoscitivo, ella aprendió a cuidar a varios de sus familiares enfermos, lo que le produjo satisfacción personal y la motivó a estudiar enfermería. Florence renuncia a la riqueza y a las comodidades que le brindaba su familia para convertirse en una servidora de Dios, ante un llamado que dice haber recibido de este ser supremo en febrero de 1837 en su mansión de Embley Park, Inglaterra. Su abuelo materno, abolicionista de la esclavitud y unitarista religioso, ayudó a formar su carácter humanitario. El reto de juventud de Florence era sobreponerse al deseo de sus padres, William Edward Nightingale y Frances Fanny Smith, y el de su hermana mayor, Frances
Parter Knob que querían verla casada con pretendientes políticos sobresalientes, poetas e intelectuales, ante la aspiración manifiesta de Florence de ser enfermera. Ya que esto no era una ocupación, según su familia, una ocupación digna de una dama. Su espíritu de líder y emprendedora la llevó a convencerlos de este desafío. Compañeros, un fuerte abrazo. Lo primero que hizo Florence fue salir a conocer el mundo y luego iniciar sus estudios de enfermería en Alemania, en la colectividad de diaconisas protestantes luteranas de Kaiserslautern. En esta travesía conoció a personas que marcaron su vida, como por ejemplo en Roma al político y estadístico Sidney Herbert, en Grecia a Charles y Selina Bradbury. Entre otros, a su paso por Grecia y Egipto, crecía su alma de escritora y fue en Tebas donde relató el segundo llamado de Dios. Dios me llamó en la mañana y me preguntó si haría el bien en su nombre, sin buscar reputación. En 1850 ya la comunidad luterana fue donde aprendió a ser útil trabajando para enfermos y marginados. La observación del paciente y la buena organización hospitalaria la formó las bases como enfermera que luego marcaron su obra, su escrito en 1851, la institución de Kaiserwald del Rin para el entrenamiento práctico de diaconisas. Narra mucho de esta inspiración, donde aprendió que para practicar el arte de la enfermería se requiere de ternura, bondad, empatía y paciencia. Regresó a Inglaterra el 22 de agosto de 1853. Siendo contratada como enfermera, su jefe, impresionado con su trabajo, le nombraron superintendente del Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermas, ubicado en Harley Street, en Londres, puesto que asumió hasta octubre de 1854. ¡Patria, patria! La Guerra de Crimea fue un conflicto bélico entre Rusia contra la Alianza del Imperio Otomano, Francia, Gran Bretaña y Cerdeña, que catapultó las obras de Florence. Sidney Herbert, en el cargo de secretario de guerra del gobierno británico y por su amistad con Florence, le solicitó su consejo asediado por tantas muertes y enfermos registradas por el ejército inglés en esta lucha. Los informes anunciaban que 4.077 soldados perdieron la vida en el hospital, 10 veces más por tifus, fiebre tifoidea, cólera y disentería que por ser heridos en el campo de batalla. Ante este panorama, Nightingale asumió el reto que se le comisionaba y con un grupo de 38 voluntarias entrenadas personalmente por ella, incluida su tía, May Smith, decidió partir hacia el Imperio Otomano, cruzando 295 millas náuticas en el Mar Negro, desde el puerto de Balaclava, Crimea, hasta la principal base de operaciones británicas en el cuartel de Selimiye, actual distrito de Üsküdar en Estambul, Turquía, arribando en noviembre de 1854 al hospital de Scutari. Era la primera vez que el ejército británico aceptaba mujeres en sus campos de batalla, un hecho histórico sin precedentes. Imaginar el estado anímico de los hombres del ejército, malheridos, dolidos en su ego y con sentimientos de derrota y de ser manipulados por el odio y prepotencia que se propiciaban por sus generales de mando Lord Cardigan, Lord Raglan y George Charles Bingham, conocido como Tercer Conde de Lucan, quienes se desconocían las órdenes entre sí y todos querían hacer su voluntad, colocando a sus hombres en el claro término de carne de cañón para que los rusos los destrozaran. Así, moribundos y con la moral baja, estos hombres encontraron en Florence Nightingale y sus 38 enfermeras una luz de esperanza.
Cuando Nightingale llegó al sitio, encontró una situación muy lamentable, debido a que los heridos tenían una pésima higiene, por lo que sufrían de infecciones severas en su piel. La alimentación era muy mala, no había suficiente equipo médico, recibían tratamientos inadecuados e indiferencia de sus comandantes, lo que lo convertía en un caos. Florence le escribió a su amigo Sidney Herbert para que le enviara personal de refuerzo sanitario, el cual arribó en marzo de 1855. Con el liderazgo de Nightingale, se dio limpieza a los vertederos contaminantes, se mejoró la ventilación del pabellón, se dotó de ropa limpia diariamente, se daban medicinas, se obtuvo el equipo médico necesario y se mejoraron las condiciones de higiene. A partir de la aplicación de estas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. Un hecho destacado, no visible en muchas biografías de Florence Nightingale, fue su duelo profesional, que sostuvo con Betsy Cadwaladr, una de las 38 enfermeras voluntarias. Florence, destacada como una dama de importante familia, de exquisitos modales y sobresaliente cultura, chocaba con la humildad galesa, sin formación académica, autodidacta, de enfermería y sirvienta de trabajo, que mostraba Betsy Cadwaladr. De este duelo de conocimientos se creó la base de la ciencia profesional, formando la teoría y principios de la enfermería moderna, adoctrinada y escrita por Florence Nightingale. Un fraterno saludo en este Día Internacional de la Enfermera. Es un honor estar saludándolos y recordando el bicentenario del aniversario de su nacimiento de Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna. Florencia Nightingale es una mujer con múltiples cualidades, pero también tenía su situación muy personal debido al empoderamiento que ella tenía por su clase social, su oportunidad que tuvo en los estudios que realizó. Y en ese caminar, esta anécdota es importantísima recordarla, porque Florence Nightingale se rodeó de muchas mujeres humildes, sencillas, pero también muy trabajadoras y muy pendientes de la observación que hacían a los soldados en esa guerra de Crimea. Una de ellas fue Elizabeth Cadwaladr, que por su apellido, en la pronunciación tan difícil, ella se puso Betsy Davis. Elizabeth fue una mujer muy humilde, con una situación totalmente opuesta a la de Florence Nightingale, pero con una gran capacidad de observación y un sentimiento humanista tremendo. Ella inició esta teoría tan importante de que hoy decimos que es Florence la creadora, pero sinceramente fue Betsy y Florence las que determinaron la teoría de la influencia de los elementos del ambiente en la salud de las personas. Cómo mejorar la salud identificando esos elementos tan generales y tan importantes como el agua, la ventilación, la luz, estar en condiciones mejores para poder salir adelante de estos procesos de heridas que al final de cuentas se contaminaban por no crear las condiciones necesarias. Pero Florencia y Alice y Betsy se dieron cuenta que si podían abordar estos elementos de la naturaleza que estaban ahí presentes y podían trabajarlos, se minimizaba la situación de las infecciones. Un gran avance en ese momento histórico, ya que la enfermería en ese momento era un oficio, no la profesión que hoy tenemos. Le agradecemos a Florence Nightingale esa lucha que tuvo para crear las escuelas de enfermería y para crear un posicionamiento sobre el trabajo que tenían que hacer las mujeres. La mayoría eran mujeres. Sin embargo, esta situación de Florence y su gran posicionamiento jerárquico para dar las órdenes no estaba creando una situación positiva. Cuando identificó que el trabajo y las observaciones de Betsy eran muy importantes, ahí es donde identificamos que Florence Nightingale
empezó a desarrollar el liderazgo colaborativo y es una de las primeras enfermeras en trabajar la gobernanza en enfermería. ¿Por qué la gobernanza? Porque ella empezó a trabajar en lugar de la jerarquía, la heterarquía. Empezó a trabajar las órdenes desde el punto de vista horizontal, o sea, tomar en cuenta a ese miembro que no era un miembro estratégico, sino un miembro comprometido. Era Betsy en su posicionamiento, en observación a estos elementos del ambiente que estaban disminuyendo las infecciones de las heridas de estos soldados de Crimea. Esto ha hecho que en este momento la enfermería costarricense que está trabajando la gobernanza se pueda identificar que con el compromiso, con la toma de decisiones conjuntas, con un liderazgo colaborativo, con el respeto de las opiniones de los demás, con una visión de visión conjunta del bien común que es la salud, y en el caso nuestro la salud del pueblo costarricense, podemos llegar a tener un impacto no solamente social, sino político y económico. Necesitamos seguir trabajando una enfermería en evidencia, una enfermería en innovación de nuevos modelos de atención, una enfermería colaborativa, pero sobre todo una enfermería que trabaje ese liderazgo colaborativo, ese tú a tú trabajando para el bien común, tanto del desarrollo profesional como de una enfermería que busca esa salud del pueblo costarricense que goza de gran prestigio. Gracias a la labor de las enfermeras y enfermeros que han venido trabajando en los diferentes niveles de atención y sobre todo en la prevención y la promoción. Betsy regresó a Londres en 1857 y escribió sus memorias, Autobiography of Elizabeth Davis. Para los soldados, Florence era un ángel que había llegado a poner orden y sanidad. Su luz era la luz del cielo. Su consuelo era cánticos de gloria. Pero lo más importante es que toda esta alegoría era confirmada por sus resultados sanatorios, pasando del 42 al 2% en índice de mortalidad de los enfermos. Así crecía la leyenda en una dama de noble cuna que no necesitaba estar en estos campos de padecimiento, entre desahuciados, mitigando tantas desesperanzas. La convertía en la verdadera heroína de la guerra. La narrativa que la prensa hacía de su trabajo se transformó en poesías, cánticos y honores. Es notable resaltar el artículo que el periódico The Times publicara en su edición del jueves 8 de febrero de 1855. Sin exageración alguna, es un ángel guardián en estos hospitales, y mientras su gracia figura, se desliza silenciosamente por los corredores. La cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado, ya hay en silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársele sola con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas. Hola compañeras, un gusto saludarlas en este día del profesional de enfermería. Les mando un fuerte abrazo, muy complacida de todo el trabajo que se está realizando. Sé que mucho del esfuerzo de enfermería es el que tiene nuestro país así es que muchas gracias a todas. Quiero comentarles un poquito de la historia de Florence Nightingale en conmemoración de los 200 años, como la celebración de enfermería, el año de la enfermería, y contarles que cuando inicia el conflicto de Crimea, que duró para Inglaterra en los años 1854 y 1856, pues habían muchos muertos y heridos. Y era un tema importante en el ambiente para las autoridades porque los hospitales de campaña estaban muy hacinados, había muchos muertos, estaban muriendo realmente de muchas enfermedades y esto estaba generando mucho conflicto entre las personas del ejército. Había una inoperancia sanitaria en condiciones de miseria y suciedad.
los soldados estaban muy mal alimentados, había un muy, muy mal ambiente en su moral, se sentían mal, los soldados no se estaban recuperando y estaban muriendo abandonados. Llevan a Florence, y que para ella esto constituye un reto, dirigir el personal sanitario y luchar contra la indiferencia de todos los superiores en condiciones muy difíciles, porque había escasez de equipo, había escasez de medicamentos, etc. Ella lo que hace es dedicarse a sanar las heridas, a limpiar el ambiente, evitar las infecciones, toda la contaminación que había en ese momento, y con mucha fe y entrega, pero con una gran sabiduría, porque era una mujer científica, era una mujer que había estudiado y sabía que las normas de higiene, que la curación, que los tratados científicos que ella había analizado, pues podían convertir lo imposible en posible. Y logró, con mucho esfuerzo y un equipo de damas que ella entrenó, hacer grandes cosas y salvar muchas personas en ese tiempo. Una de sus estrategias fue la labor personalizada, esa gestión del cuidado que hace enfermería, hacer la higiene diaria a las personas, las curaciones. Y surge aquí la simbología de la lámpara en Florence Nightingale. ¿Por qué? Porque ella considera que hay que darle un seguimiento a las personas durante las 24 horas del día, que no se puede descuidar a nadie para atenderlos de una forma continua y que no se mueran las personas. Esta atención hoy en día en Costa Rica la brindamos trabajando las enfermeras los tres turnos, las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cómo lo hacemos? En ese momento la lámpara era necesaria, fundamental, porque no teníamos no tenían la electricidad. Hoy día nosotros tenemos muchos avances tecnológicos que nos permiten dar esa gestión del cuidado de una forma segura, muy tranquila, y las enfermeras más confiadas. Muchas gracias, compañeras, porque realmente hay muchos más esfuerzos. Me quedo muy corta diciendo todos los esfuerzos que sé que a lo largo y ancho del país enfermería realiza en apoyo a la gestión del cuidado de toda la población costarricense, para salvaguardar su salud, para promover actividades que le permitan a las personas no enfermar. Sé que la labor de las enfermeras es muy grande, y por eso gracias, compañeras. Gracias, porque este trabajo tiene a Costa Rica muy en alto y a la enfermería de este país muy en alto. Gracias a todas y felicidades en este día. Nightingale, mundialmente, ya era lo más destacado y positivo de la guerra. Mientras esta heroína permanecía en Crimea, el 29 de noviembre de 1955 se celebró una asamblea pública con el propósito de rendirle un agasajo y homenaje a la gran dama de la lámpara. Fue tal éxito de la convocatoria que con el dinero recaudado se decidió crear el Fondo Nightingale para el entrenamiento de enfermeras, creándose una fundación con Sidney Herbert como secretario honorario y el duque de Cambridge como presidente. Florence era tímida para estas reuniones. Muchos querían homenajearla y pedir su presencia en actos públicos. Ella con su tía regresaron a Inglaterra usando los apellidos Smith para pasar de incógnitas en su viaje. Florence Nightingale es considerada precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Durante su participación en la Guerra de Crimea en 1856 y atormentada por la horrenda pérdida de vidas,
que vio en Crimea, Florence se reunió con la reina Victoria. Con su respaldo, persuadió al gobierno a establecer una comisión para investigar la salud del ejército. En 1859 publicó sus más famosos libros, Notas de Enfermería y Notas sobre Hospitales. Existen otras publicaciones más, ya que una de sus grandes pasiones fue la escritura. Sus textos fueron adoptados a nivel mundial por instituciones de enseñanza de enfermería. Sumando sus ahorros y algunas ayudas de su padre, Florence logró reunir 45 mil libras esterlinas para inaugurar el 9 de julio de 1860 la Escuela de Entrenamiento Nightingale en el Hospital Santo Tomás. Hoy esta institución se le conoce como la Escuela Florence Nightingale de Enfermería y Partería. Es parte de una universidad pública de investigación, el King College de Londres. La primera generación de enfermeras profesionales graduadas fue el 16 de mayo de 1865. Su trabajo durante las décadas siguientes ayudó a establecer a la enfermería como una carrera basada en el conocimiento científico. Logró mejorar los hospitales para que se volvieran lugares limpios y espacios en los que los pacientes se pudieran recuperar. Las teorías de Florence Nightingale dieron soluciones a muchos hospitales que se encontraban plagados de infecciones, hacinamiento de enfermos y además les permitió mejorar el nivel de reconocimiento de las enfermeras. Entre sus logros fue la introducción de enfermeras profesionales para el cuidado de enfermos a domicilio, hecho que sirvió para generar cambios en el Servicio Nacional de Salud Británico y Norteamericano. No cabe duda que el modelo de Florence Nightingale sigue vigente en Costa Rica porque su modelo logró llegar gracias a la primera directora de enfermería, que fue Sor Ángela Lasso. Ella fue formada en hospitales norteamericanos y universidades famosas de América del Norte, específicamente en Estados Unidos, y ahí cuando ella logra llegar a Costa Rica, trajo ese modelo y posiblemente podríamos asegurar que en este momento la formación de muchos de los profesionales en enfermería siguen ese modelo. Para 1870, capacitó a Linda Richards para que retornara a Estados Unidos como profesional y pionera de sus escuelas. Fue la primera enfermera entrenada en América y luego, en forma admirable, repercutió su labor en Japón. Ya 12 años después de la inauguración de su escuela, las enfermeras entrenadas por Nightingale eran reconocidas mundialmente, muchas influyentes en la dirección de hospitales. Su fama se extendió a Europa, Asia, Australia y América. Nightingale decidió el resto de su vida a promover el desarrollo de la enfermería como profesión y a organizarla a lo que hoy conocemos. Su salud desde 1857 se encontraba golpeada. Comenzó a padecer depresión e intermitentes postraciones en la cama. Bostrich, en su biografía, citó a la brucelosis y a la espondilitis como la causa de sus padecimientos, pero esto no ha sido que ella renunciara a sus objetivos. Este hecho dio a que el 12 de mayo se celebre el Día Internacional de Concientización de las Enfermedades Neurológicas e Inmunológicas Crónicas. El 13 de agosto de 1910, a los 90 años, falleció mientras dormía en su habitación del 10 de South Street Park Lane. La oferta de sepultura en la abadía de Westminster fue rechazada por sus familiares y fue sepultada en el cementerio de la iglesia de St. Margaret en East Willow, Hampshire. Fueron numerosos, de un talento narrativo y de gran calidad gramatical. Sus escritos reflejan una combinación de espiritualidad y ciencia. Era una autora consumada, cuyas obras tenían el poder de influir en las creencias y el comportamiento público. Además de notas sobre enfermería, entre sus libros más populares figuran Notas sobre hospitales, que trata sobre la correlación
entre las técnicas sanitarias y las instalaciones médicas. Notas en cuestiones que afectan la salud y la eficiencia y la administración hospitalaria del Ejército Británico. Informe sobre medidas adoptadas para mejoras sanitarias en la India desde junio de 1869 hasta junio de 1870. Su constante por los temas de la sanidad, el papel de la profesionalización de la enfermería, su teoría del entorno, que no fue descrita con esas mismas palabras, pero fue definida así por Murray y Center en 1975, fueron su preocupación de escritura diaria. Esta teoría establece con detalles los conceptos de ventilación, temperatura, iluminación, dieta, higiene, ruido y otros elementos que afectan integralmente al enfermo. Nightingale, dentro de su formación religiosa y filosófica, definió a la enfermedad como un acto reparador, un esfuerzo de la naturaleza por remediar un proceso de intoxicación o decaimiento. Para referirse a su naturaleza, solía utilizar el término en mayúsculas como sinónimo de Dios. Su pensamiento se centraba en enseñar a las enfermeras para evitar cualquier interrupción del proceso reparador y proporcionar las mejores condiciones para su desarrollo. Sugerencias para el pensamiento contiene dos intentos de novelas tempranas, borradores de sermones, conversaciones agnósticas y un largo diálogo ficticio con San Ignacio, fundador de los jesuitas, Harriet Martineau, activista feminista, y con apariciones en cameo del reformador protestante John Calvin y el poeta Shelley, todo en una novela sin nombre de Misión Santa. El pensamiento de Florence como activista feminista y de reforma social se ve claramente en el más conocido de sus ensayos, Cassandra, que fue publicado en 1928 por Ray Strachey, quien lo incluyó en The Cause, una historia del movimiento feminista. Antes de los experimentos de Louis Pasteur y Joseph Lister a mediados de los años 1860, difícilmente alguien podía considerar seriamente la teoría de los gérmenes para las infecciones. El biógrafo Mark Rosen menciona que Florence le había rechazado, pero luego se comprobó que ella, al referirse a la teoría microbiana, lo que rechazó fue que la idea solo se contagiaba por contacto físico. Enunció que existían también agentes externos y de ambiente que provocaban la infección. Nightingale, visionaria, escribió un artículo para un libro de texto en el cual abogaba por la toma de estrictas precauciones para eliminar los gérmenes. Su trabajo sirvió para que el gobierno estadounidense solicitara su consejo para la organización de la sanidad militar. Escribió entre 15.000 y 20.000 cartas a amigos, conocidos, partidarios e incluso críticos, obras consideradas de calidad de pensamiento y estilo literario. Continuó escribiendo así hasta los 80 años cuando perdió la vista. Sus aptitudes para la matemática y la estadística sobresalieron en un mundo en que la participación femenina era ignorada y condenada. Desde joven y con el apoyo de su padre, sobresalió a tal punto de ser pionera en el uso de las representaciones gráficas estadísticas de la información. Florence, en su reunión con la reina Victoria, rindió su informe de su actividad sanitaria. Ayudada con reconocidos estadísticos de la época, su diagrama La Rosa de Nightingale o diagrama de área polar, para hacer más amena y entendible la enorme cantidad de datos que había acumulado durante los años en el hospital de Scutari, decidió mostrarlos mediante un diagrama que fuese más rápido de entender. Los presentó en su famoso diagrama de la rosa. La verdad que reveló fue impactante. Mostraba que la causa de 16.000 de las 18.000 muertes no fueron heridas sufridas en batalla, sino enfermedades prevenibles cuyo contagio se debía a la falta de higiene. El diagrama de la rosa, su diagrama de la rosa, un gráfico circular, mostraba la aguda caída de las fatalidades que se dio. Gracias a su investigación pudieron realizar cambios importantes en la atención de los soldados
y así lograr la pronta recuperación de los heridos. El trabajo hecho por las enfermeras educadas por ella dio resultados en la India, donde precisamente en un cuadro estadístico Nightingale mostraba que la mortalidad entre los soldados de la India había disminuido de 69 a 19 por cada 1000. En 1859 Nightingale fue elegida como la primera mujer miembro de la Royal Statistical Society y además y más tarde elegida miembro honorario de la American Statistical Association. Indudablemente que Florence Nightingale, la persona de Florence Nightingale, como persona, como científica y como enfermera, ha apoyado tremendamente el desarrollo de la enfermería moderna en el mundo. Sin embargo, nos tiene que recordar ella misma que es nuestra obligación investigar más sobre aquellas otras enfermeras que han aportado grandemente al desarrollo de la enfermería en diferentes épocas y en diferentes países y continentes. De ahí que la historia de la enfermería se convierta en un punto fundamental para la educación, para la investigación y para el desarrollo de toda nuestra profesión y disciplina. Pocas personas han provocado un impacto tan fuerte en el ámbito de la enfermería y el socorro al enfermo como Florence Nightingale. Ella marcó e influenció la vida y obra de Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja Internacional, un joven suizo que se enamoró del trabajo y las proezas que Florence realizó en la atención de heridos en Crimea. Él admiró su entrega y el de 38 voluntarias que le acompañaron. Pero el destino lo llevó a enfrentar cara a cara estas realidades. Tuvo, en función de sus gestiones de negocios, que viajar a Italia en 1859 a buscar al emperador francés Napoleón III para presentarle un escrito en su alabanza, pero se encontró con un panorama de guerra y desolación por la batalla que se realizaba entre tropas francesas contra las austriacas. 38.000 heridos, agonizantes o muertos, permanecían en el campo de batalla de Solferino sin ayuda o socorro. Impresionado y recordando el trabajo de Florence Nightingale, tomó la iniciativa de organizar a la población civil para proporcionar asistencia a los soldados heridos, mutilados y enfermos. Dunant ayudó con la compra de suministros de sanidad, levantó hospitales de campaña y convenció a la población de atender a los heridos sin fijarse de qué bando promovían, fundamentando el principio de neutralidad e independencia de este movimiento, con el lema Tutti Fratelli, todos somos hermanos. Sus memorias, recogidas en el libro Recuerdos de Solferino, indican la necesidad de crear una organización neutral que proporcionara cuidados a los soldados heridos. Ideas que fueron acogidas en un comité de 5 grandes visionarios suizos que promovieron un acuerdo internacional un 17 de febrero de 1863 en Ginebra, dando como resultado la divulgación, la elaboración de el primer convenio de Ginebra y dando pie a la fundación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Años después, la Cruz Roja Británica es fundada y en una de sus visitas de Henri Dunant a la Cruz Roja Británica dijo: a pesar de que soy conocido como el fundador de la Cruz Roja y el promotor de la Convención de Ginebra, es a una dama que debo todo el honor de esa convención. Lo que me inspiró a viajar a Italia
durante la guerra de 1859 fue el trabajo de Miss Florence Nightingale en Crimea. En 1912, la Cruz Roja creó la medalla Florence Nightingale, un honor para reconocer la entrega y valentía en actos humanitarios de enfermeros, enfermeras y auxiliares de enfermería. Nightingale, símbolo de honor, excelencia, cultura y marketing. Florence Nightingale recibió y continúa recibiendo un sinnúmero de honores a su vida y obra. Relatamos algunos. En 1883, la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja con decoración militar en honor a los servicios excepcionales en la profesión de enfermería militar mancomunada británica. En 1893 se crea el juramento Nightingale para los profesionales de enfermería al graduarse. En 1907, el rey Eduardo VII le otorga la Orden al Mérito del Reino Unido, convirtiéndola en la primera mujer en recibirla. En 1908 le fueron otorgadas las llaves de la ciudad de Londres. Se crean asociaciones para la salud materna, neonatal e infantil que llevan su nombre. La Nightingale Research es dedicada al estudio y tratamiento del síndrome de fatiga crónica. El Museo de Florence Nightingale se encuentra en el Hospital St. Thomas de Londres, donde aún funciona la primera escuela de enfermería fundada por Nightingale. En Estambul, la torre más al norte de las barracas de Selimaye es ahora un museo en su honor. Y también llevan su nombre cuatro hospitales de esa ciudad, entre ellos el hospital privado más grande de Turquía. Una placa de bronce adosada al pedestal del Memorial a la Guerra de Crimea se encuentra en el cementerio Haydar Pasha de Estambul y develada el Día del Imperio de 1954 para celebrar el centésimo aniversario del servicio de enfermería en la región. A Florence Nightingale, cuyo trabajo cerca de este cementerio un siglo atrás trajo alivio al sufrimiento humano y sentó las bases de la enfermería como profesión. La primera representación teatral de Nightingale fue en The Lady with the Lamb de Reginald, en Berkeley, estrenada en Londres en 1929. En 1951 se adaptó al cine con el mismo nombre. En la televisión aparece tanto en documentales como en ficción. Se la ha visto en diversas formas. Desde el documental Florence Nightingale de la BBC en el 2008, El verdadero ángel de Crimea en el Channel 4 de 2006, en anime aparece Florence Nightingale en un juego para teléfonos inteligentes. Y para finalizar, entre tanto, Florence Nightingale también apareció en los billetes del Reino Unido de 1975 a 1994. Maravilloso, ¿no? Una impresionante mujer.